Buenas compañeros, eh, por fin viernes, última hora, falta poquito, en nada, en nada acabamos y, y ya fin de semana. Eh, pero venía a contaros una pequeña anécdota que, no, que me ha pasado esta, esta mañana, un pequeño malentendido que luego tanto la clienta como yo pues nos ha dado gracia y nos hemos reído. Pero bueno, no, mi intención lógicamente no es Reírme de ningún cliente ni nada ha sido un malentendido que, que, que ya veréis, ahora lo entenderéis. Vale, ayer un co algún compañero mío, o sea, o, o Tony o Carlos, que son los que estuvieron vendiendo, vendió un portátil, un portátil de iniciación gaming, de, de entrada de gaming, un Ryzen 5, 16 GB de RAM, con SSD. Eh, M2 eh, de 512 me parece y una, y una gráfica creo que era la 1650, 4 GB, ¿vale? No es algo, pero para poder empezar a jugar alguna, alguna cosilla, se lo llevó la clienta, era para, para sus hijos y se lo lleva. Y eh, viene esta mañana que le he, he atendido yo muy preocupada que él le sabía mal, que llevaba toda la noche dándole vueltas, que si sí podía devolver el portátil, porque no le convencía. Yo le pregunto a ver si lo puede cambiar por otro, me comentaba, yo le pregunto a ver por qué, qué le pasa. Y me comenta que ayer el que le atendió le dijo que llevaba una gráfica delicada. Y claro, que sus hijos no son nada cuidadosos y que, y que con una gráfica delicada pues la romperían en dos días. Claro, yo le he explicado que no le dijo una gráfica delicada, sino que era una gráfica dedicada. Que lleva memoria dedicada para la propia gráfica y no tira de la memoria de la RAM. Claro, nosotros eso es culpa muchas veces que los informáticos o lo que nos dedicamos al mundo de la informática, pues damos por hecho que el cliente tiene que saber cosas que no tiene por qué saber y no se las explicamos. Claro, de, dedicada y delicada, lógicamente de, de, entendió. Uy, es cómo le voy a dar a, a mis hijos una gráfica que ya de por sí, con lo que cuesta un portátil, sea delicada. En dos días estos me la han roto seguro y tengo que venir aquí que me han roto la gráfica. Vale, ella se lo ha tomado y dice, joder, con la de vueltas que le he dado y, y lo y, y la, lo que estaba no le di ayer el portátil, pensando en eso, en hoy venir y cambiar el portátil y no me dijo eso. Es un simple planeta seguro que los que se han dedicado a esto tendrán mil anécdotas de este tipo, si tenéis algunas, pues lo ponéis y nos reímos un rato. A mí me ha dado mucha gracia, porque cuando me decías es que me dijo ayer que tenía una gráfica delicada, y hombre, no, delicada, no, dedicada. Pues nada, eh, ya acabando, acabando de recoger, ya no creo que repare más hoy, ya he tenido suficiente, el lunes más, empiezo el lunes con una salida a una oficina antes de nada y luego cuando venga aquí pues ya os enseñaré lo que tengo lo que me espera lo que me espera el lunes espero que sea eh, más más y mejor como siempre si os ha gustado darle like si os gusta nuestro contenido suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo